Pacífico, estamos en el río Balsas, estamos en el Club de Pesca Cayuco Río y el Bar El Dorado, que son nuestros anfitriones aquí en Lázaro Cárdenas. Y ya nos vamos, ya está todo listo, ya nada más nos están esperando. Seguimos pescando. Y seguimos pescando. Vámonos. La gira de pesca con Clara Ricavalli y Alex Niapas la continuamos aquí con el capitán Félix Cano y el buen amigo José Valdemar Bellín. Me acompaña en la cámara André Malpica, que también tendrá pesca. Saludamos a Mariela Cano, quien es una extraordinaria pescadora michoacana, aunque ella nos acompañara en otra embarcación comandada por el capitán Ramón Cano. ¡Seguimos pescando! Como dice Bellín. Después de montar líneas en los tangones y en la borda con paletones para troleo, viene el primer strike y el primer pez mexicano de agua salada de Clara. Su felicidad es absoluta. Ya ponemos la primera. Adelante. Yes. Bien. ¡Seguimos pescando! Ya está el primero, aquí cerquita en la desembocadura. Saludos. ¿Está? Sí. Ah, Fanny Cano, gracias. Buena suerte. Saludos a todos. Gracias, Fanny. Sí, está. Sí, como estaba nadando. Familia Cano. Ella acá, es, ¿no? Sobrina de... ¿Es tu hermana también, Fanny? La Fanny no la conozco. Pero ¿dónde lo pongo? Levanta otro de las líneas que ya estaba tirado. Y ahorita Clara está sierra. Una sierrita, pero bastante buena sierra. Mira nomás, qué bonita sierra. ¿Bellín? ¿Tú te la subo? Sí. Ok. Eso. Ok, qué bonito. Qué bonita sierra. Bueno, le venía diciendo que... Arriba. ¿Arriba? Sí. Sí, porque okay. Voy a brincar en la rapala. Bueno, como si sale la colita, no voy a salir la barrapala y le gancho, ¿no? Gracias. Chico, más, apenas saliendo Para ceviche. En el balsa. Bien. El Océano Pacífico nos recibe extraordinariamente. Gracias. Seguimos pescando. La que sigue, vámonos. Gracias. Le toca a Alex.
Bueno, después de algunos strikes, vamos a regresar al agua un poco más caliente, donde encontramos la pesca chica. Hay comida, hay comederos, están saltando. Hemos tenido algunos strikes, pero no se ha pegado nada. Lo más importante de todo es que encontré mi cartera. La tenía perdida desde ayer, pero bueno, ya quedó. Ahora es la hora, más bien es la hora de la pesca en este momento. Estamos desde Lázaro Cárdenas. La embarcación del Capitán Cano, disponible para dar servicio de pesca deportiva y recreativa, está muy bien equipada y cuenta con un motor principal Suzuki de 115 caballos de fuerza y un auxiliar para algún imprevisto. La seguridad es primordial en el inmenso y a veces brutal Océano Pacífico. Encontramos un cardumen de sardina que era atacado por barriletes y desde la proa Clara castea. Así llegará otro buen ejemplar. Levantamos línea y nos lanzamos a otro punto cerca de la línea de costa. El mar nos sorprende con este avistamiento de un par de tortugas golfina, Lepidochelys kempi, que aparean. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con su larga tradición de investigación en Michoacán, es un emblema en la protección y conservación de la tortuga marina. Ya estamos en el estado de Guerrero. Aquí es el estado de Guerrero, Petacalco, Guerrero. Ahí está enfrente, está la termoeléctrica. Aquí es donde vive Jimmy Cax, el famoso Arqui Jiménez. Sí, saludos. Es este fabricante también de señuelos, ¿verdad? Sí, de señuelos. Muy buen amigo y buen pescador. ¿Me lo vas a presentar pronto? Sí, claro que sí, al amigo Arqui. Es su ídolo de usted. Ah. Alfredo Fernández también. Alfredo Fernández, pero no, Alfredo. Está. Aquí está ya. Ya, vente. Listo. Bueno, se ha aprendido aquí en la plática bastante bien, El turno es para Alex Neapas, pero penosamente el ejemplar se liberó al reventar la línea y no pudimos registrarlo en cámara, aunque nuestro amigo Mellín nos sorprende con esta observación. ¿Era? ¡Ah, un gallo! ¡Era un gallo! Sí, lo reventó. Oye, era un animalazo, ¿eh? Sí.
Bueno. Capitán, tuvimos un gran strike ahorita, de hecho se enganchó. El animal era un gallo bastante grande, ¿no? Sí, sí, estaba como unos 30 kilos, yo creo. Se le dio la cola muy, muy buena. Pero pues bueno, no todo el que va a la guerra va, tiene que morir, ¿verdad? Tiene ahí, pues luchó por su vida y pues nos ganó la pelea. Sí, se reventó la línea, Alex lo estaba trabajando bien, la verdad es que bien, sin embargo la línea quizás estaba algo sentida y se reventó. Ahorita Medellín está cambiando, puso un rapala y un equipo más robusto, más pesado, porque ya vimos que hay animales grandes y esperemos pegarle, ¿no? Sí, así es, con suerte y peguemos un dobletito ahí de jureles o un gallito. Estaría toda. El mar se está prestando para sacar un pedazo así bueno. ¿En qué parte de la costa estamos? Ahorita estamos aquí enfrente de las playas de Petacalco, lo que es Guerrero, frente a la termoeléctrica de aquí que nos hace funcionar y nos da energía eléctrica. Aquí pues andamos aquí unos 100 metros de la orilla de la playa, así es, haciéndole la lucha. Y bastante bien. Vamos a seguir en Pesca en Directo. Tomo la responsabilidad de la cámara mientras nos colocamos a un lado de un comedero. Clara desde la proa castea y prende un buen barrilete. Y lo mismo hace André, que trabaja otro ejemplar desde estribor. ¡Bien! ¡Chilla! ¡Chilla! ¡Eso! ¿Qué tal? ¿Sí? Buena pelea. Buena pelea. Ah, vámonos. ¡Eso! Ahí en el rancho, ¿dónde es? Se llama Tizúpan, Michoacán. Ahí, norte, ¿no? Sí, como si fuéramos a Manzanillo. Hay muy buena pesca ahí, unos pargos muy grandes que la neta no le hemos podido parar la carrera. Con estos carretitos. Ahí Ramón, él logró la captura de un sábalo. Eso fue en kayak, en pesca en kayak. Ese día yo le dije a Ramón, cuando te subas a un kayak, hay que amarrar todo, todo se tiene que amarrar. Yo no uso ni chaleco, yo me pongo el leash de la tabla de surfear y amarro el kayak. Digo, donde le dé el kayak le voy a dar yo. Pues me volteó la ola, me enderezó el, enché también un sábalo. Y me enderezó el kayak. Pues tienen mucha fuerza esos animalillos. Y me puso de lado y la ola me tiró ahí, perdí. Dice, oye mi niño, perdiste la GoPro. No, que amarráramos todo. Le digo, sí pues, se me olvidó amarrar la cámara. Hay muy buena pesca ahí. Sí, hay que ir. No, yo de veras le digo, hay que regresar. La revancha, hay que regresar. Y yo siento que tenemos que ir en noviembre, es cuando el mar queda como una laguna, no hay oleajes.
es cuando se debe de ir a pescar allá al Morro Chino. Morro Chino, Michoacán. Michoacán. Regresamos al muelle de Cayuco Río con tres ejemplares que nos reservamos para el amigo Mellín. Con ese buen ánimo y la disponibilidad que le caracterizan, tiene que regresar a casa para prepararse al trabajo en el turno nocturno en la terminal de contenedores del gran puerto industrial de Lázaro Cárdenas. Recordamos su grito de guerra: ¡seguimos pescando! Después de guardar las cosas y agradecer al capitán Ramón Cano su amable apoyo, nos lanzamos a la carretera costera para comer en la Ramada Mari en Playa Heréndira, un gran sitio para apreciar la rica y variada comida regional de esta parte de México. Su propietaria, la señora Jesús Salas, nos permite entrar a la intimidad de su cocina, donde vemos parte del proceso de preparación de los platillos que vamos a degustar. La limpieza e higiene son indispensables por estar ubicado este restaurante al pie de la playa. Las tortillas recién hechas son exquisitas y una característica de este gran restaurante. Que uno tiene mucha experiencia en su trabajo, a lo que uno le gusta mucho, me ha gustado la gastronomía. Sí, claro. Y cuando a uno le gusta algo, pues te salen muchas ideas de los guisos, que salir, darle el final y el comienzo a como se ve en un evento, la cantidad de gente. Con las lluvias, pues muy difícil, baja la venta, baja pues todo. Ajá. La economía, todo es un complemento. Ya cuando se termina eso, pues ya todo otra vez vuelve a evolucionar todo. De cocinando, pues desde muy pequeña con mi madre. Uh-huh. Soy de un rancho muy bonito de Piedras Grandes, Guerrero, municipio de Atoya de Álvarez. Okay. Teníamos cafetales, okay. Hacíamos comida. Banquetes, muchos. Banquetes para todos, para los cañaverales, uh-huh. Cafetales, uh-huh. Ganado teníamos. Yo empecé ya de casada. ¿Aquí? Aquí en Lázaro Cárdenas. Ajá. Empecé vendiendo cena, pozole, sopes, tacos dorados, enchilada, pozole verde, blanco, rojo. Y aquí llevo 23 años. 23 años. Le he echado ganas, son como unos 15 años. Ya tenemos muy, muy bonito, cabañas y todo, pero ya ve que el mar es muy hermoso. En las buenas y en las malas, él se lleva todo, nos da, nos quita. Y pues ahí le echo uno ganas a la degustación de las... donde preparamos toda la fritura. Sí. De camarones empanizados, filete empanizado, camaronillas, pescadillas, uh-huh. Tiritas. Es allá, pero ahorita estamos como hay poca gente, lo hacemos aquí donde se cocen los camarones a la diabla, mojo de ajo, caldo de camarón. Uh-huh. Este es pura fritura y acá es todo lo cocino, caldo, frijoles, de todo.
y allá aquella área es la panas donde se preparan las tiritas, el ceviche y lo crudo. Nuestros amigos Alfredo Fernández y Eugenio Vallato nos apoyan con equipos de pesca para que Clara y Alex casten desde la orilla. En este sitio es posible la pesca de robalo, pargo, jurel, botete y otras especies. Yo lo intento también, aunque prefiero comer. La comida de la enramada Mari realmente me encanta. En toda la gira, Andrés se la ha rifado. Siempre. Nuestro amigo Alfredo Fernández nos muestra los señuelos de fabricación artesanal que se usan aquí en estas costas. Al fondo se ven las imponentes nubes que provoca un temporal que ese día estaba frente a las costas de Lázaro Cárdenas mar adentro. Por esa razón en la mañana no pudimos salir y solo pescamos cerca de la costa. El oleaje es fuerte pero tolerable. Aquí suele ser feroz y llevarse todo a su paso en época de huracanes, incluso las enramadas. Lázaro Cárdenas, con la voluntad política y los apoyos financieros adecuados desde el gobierno local, puede convertirse en un gran destino de pesca deportiva, recreativa, turística, al nivel de enclaves como Puerto Escondido, Ixtapas y Guatanejo, Manzanillo, San Blas y Mazatlán, solo por citar los más famosos de la parte del Océano Pacífico. La cena fue una cortesía de nuestro amigo Millo Sotelo. Su restaurante Maribel de comida regional está ubicado en la calle Benito Juárez número 95 en la colonia Centro de Lázaro Cárdenas. Verdaderamente todo exquisito.